área. Vamos a cortar esa pelota a Gigliotti. Vamos a sacar con lo justo Funes Mori. Penal, penal, penal para Boca, ¿eh? Es penal para Boca, Funes Mori se atolondró. Es penal para Boca, falta. Fue Rojas quien se lo llevó puesto. Insólito, se quiso sacar la pelota de media vuelta. ¿Y qué creen que va? Gigliotti al arco, Gigliotti, Gigliotti, Gigliotti. Marcelo Barovero, qué manera de hacer tu presentación con la camiseta de River. Contento, obviamente, y bueno, nada, el primer partido y bueno, estamos para esto, para colaborar y bueno, darle alegría a la gente. Parodi, la sacaba para quién, para Cielo Rayán, sale a marcar Balanta, le pega al 10, la sacaba Magdana, quedó para Rigoni, le pega al zurdo, todavía no amagó al arco, Barovero, notable Barovero, señoras y señores, cuando aparece el arquero en River, en momentos claves, ahí está Barovero. La pelota que tapó Barovero es increíble. Gran jugada de Rigoni. Mancioni, pelota espalda de Funes Mori, está habilitado y va Caleri. Atención, que ahí está Boca, Caleri. Barovero, enorme, enorme, gigante. Marcelo Barovero ahogó el grito en solita. Aoyama, Giottani, va al centro, va Upa, lo pasó Balanta, está el gol, viene, salvó Barovero, locura de Minagawa. Señoras y señores, a esto nos referíamos. Y el primer error de... Trapito no se va, Trapito no se va, Trapito no se va. No queremos que se vaya, queremos que se quede unos par de años más, por todo lo que hizo, por todo lo que nos dio a River. Y bueno, acá estamos haciéndole el aguante con la campaña. Hoy se despide a uno de los jugadores más gloriosos para River de los últimos tiempos. Estuvo involucrado en los éxitos del equipo. Jugador entrañable, poco carismático por ahí para la gente, pero que el hincha de River lo tiene en sus sentimientos más profundos. Estamos hablando de Trapito Barovero, lo decía bien La Torre, o sea, Barovero no te entra seguramente por los ojos, no te parece, no hace grandes declaraciones y tiene un perfil bajo. Ahora, se ganó lo que se ganó atajando, y atajando en partidos importantes, inolvidables para la gente de River. Si la pelota no sale, no se viene la modificación. La tiene para acá Nacho Fernández. Pitti Martínez. Parece mentira, a veces sale. Y ahora ni a propósito. Aquí va saliendo con la pelota Casco. Andrade. Atrás para Trapito Barovero. La revienta Trapito. Él mismo la tiró para que se venga el cambio. Señoras y señores, se despide del Monumental de los hinchas de River. Uno de los arqueros más importantes de la historia de este club. Ovacionado, querido, amado Trapito Barovero, se ha metido con sus atajadas inolvidables, con su imagen de gran tipo, con su notable personalidad, y emociona al Monumental el gran Trapito Barovero. Sin dudas, el recuerdo va a quedar para todos los hinchas de River, que una noche como hoy se fue de River otro de los grandes arqueros que ha pasado por esta institución, el gran Trapito Barovero, el gran Marcelo Barovero. Enorme tipo, enorme arquero, un ídolo de los hinchas de River, Barovero. Tu último partido acá con tu gente, con la gente de River. Bueno, emocionante, soñado, así que muy feliz. Es más felicidad que nostalgia, porque la verdad que se cumplió todo. Y bueno, a mirar para adelante me llevo el mayor recuerdo, toda la alegría junta, así que agradecido a este club.